El 2020 ha llegado, año de elecciones. Necesitamos a alguien atrevido, preparado, honesto y sincero, que no se ofenda con nadie. Ahora con ustedes, el segmento caliente, donde se combate la mentira con la verdad. Démosle la bienvenida al licenciado Alejandro Herryman. Bienvenidos a Herryman TV una vez más. Aquí Alejandro Herryman con un live para todos ustedes sobre las noticias más importantes del día de hoy. Y lo bueno de esto es que estoy actualizado, aunque estamos unos minutitos más tarde que lo normal, porque estábamos haciendo otras grabaciones sobre otros temas. Ahorita estábamos con Manolo Almeida, motivando con Manolo Almeida los jueves y hoy también, que es martes. Así que vamos ahora a pasar para las noticias más importantes. Están pasando un montón de cosas, las conocemos ya, muchas de ellas, pero están más actualizadas. ¿Qué es lo que vamos a estar tocando hoy, verdad? En este live. Primero que todo, si se escucha bien, pues déjenmelo saber, y si no, también. ¿Qué vamos a hacer? Primero que todo, un hombre de 40 años es la víctima fatal más joven del coronavirus en Puerto Rico, así que ya podemos decir que gente más joven ha fallecido aquí en la isla y hay que tener mucha precaución y cautela. La mayoría no son los viejitos de 70 y 80, la mayoría están entre los 50 y 59 años. Así que realmente más joven de lo que uno se hubiese imaginado. Vamos a estar hablando sobre lo que está ocurriendo en el gobierno con lo de las pruebas. Sabemos que el domingo se hizo una conferencia de prensa, nos dijeron 550 embustes, como siempre, y estas contrataciones fatulas que han habido. Además de eso, Hacienda... Y voy a empezar con esto. Hacienda ya está anunciando que va a empezar a desembolsar los dineros, ¿verdad? Los $1,200 federales. Y que eso lo habíamos mencionado anteriormente, que una vez comenzó todo esto del coronavirus, nos hemos olvidado de los sismos. Hablé con un amigo mío que vive en Guánica, hace como 1 o 2 días atrás, y le pregunté de por curiosidad, oye, ¿se está moviendo la tierra? Y me dijo, sí, se está moviendo. Obviamente es menos, pero se está moviendo. Pues mira, se registró un sismo de 3.9 en tierra adentro, en el suroeste. Donde más se está impactando es ¿dónde fue? En Peñuelas. Déjame ver si yo puedo rapidito hacer esta para ir practicando, ¿verdad? Tengan paciencia aquí conmigo. Déjame ver si me sale. Paps, Ave María, eso es. Pues mira, aquí está la información del evento, 7 de abril, profundidad de 6 kilómetros. Aquí tienes la magnitud, 3.98. Así que es importante que sepamos esto porque pues, el mundo sigue continuando y los desastres seguirán viniendo y tenemos que estar preparados para esto. Pero no nos olvidemos que aunque estamos bregando con el coronavirus, teníamos un issue o un problema desde el 28 de diciembre en el sur de Puerto Rico. Dicho eso, vamos a ver... perdóname, ¿verdad? Lo que me acostumbro a hacer esto, todavía me lo estoy disfrutando demasiado. Ok, Hacienda y los desembolsos. Pues mira, aquí tenemos una carta de Hacienda que nos está diciendo, lo publicaron hoy 7 de abril, y lo que dice es que se van a estar... posiblemente se está... Te lo voy a leer literalmente. Lo que dijo el secretario de Hacienda, Parés Alicea. Considerando que no somos la única jurisdicción que se encuentra en esta posición... Le presentamos a la Junta de Supervisión Fiscal una propuesta para desembolsar una porción del incentivo federal accedido a la utilización de unos 400 millones de la cuenta del secretario y así acelerar el desembolso de una parte del paquete de ayudas económicas que se recibirá bajo el CARES Act, la ley CARES, no sé cómo lo dirán ellos, y el aval de la Junta de Supervisión Fiscal nos coloca en una mejor posición para tan pronto el Tesoro Federal apruebe las guías comenzar a enviar las ayudas sin dilación mayor. Bueno, yo no voy a hacer mucho análisis de esto porque es bastante especulativo, pero yo entiendo que lo que están diciendo aquí es lo siguiente, que no estoy necesariamente de acuerdo. Vamos entonces a ir soltando billetitos de un dinero que tenemos nosotros, que no es el federal, como un adelanto, en lo que entonces el federal aprueba los reglamentos. Pero ven acá. ¿Qué pasa si el reglamento de repente dice que Puerto Rico no está incluido en eso, en ese dinero? Aquí por pensar, ¿verdad? ¿Qué tal si, como ocurrió aquí, que dijeron, bueno, para tú recibir ese dinero, tenías que haber estado trabajando hasta el momento? Sí, pero yo dejé de trabajar hace una semana porque precisamente el gobierno no me permitió abrir. Ya yo no cualifico para ese incentivo. Por ejemplo, en el caso de las corporaciones, que es otra cosa, pero que es el equivalente. ¿Qué pasa si lo de momento cuando llegan las guías, estas guías son diferentes y no aplican? ¿Cuánto dinero va a perder el Puerto Rico? ¿Cuánto dinero que se presupuestó para esto? para otras cosas, se usó aquí para como un tipo de fiao, para adelantar que, óyeme, yo quiero que eso ocurra, pero de leerlo yo me pongo a pensar que es riesgoso porque no sabemos qué va a decir el reglamento al final del día, pero para propósitos prácticos pues están tratando de adelantar parte de ese dinero. No sé cuáles son los criterios, no sé si es que nos van a dar una porción a todo el mundo o si es que le van a dar a unos sí y a otros no en lo que baja y cómo el dinero y cómo ellos van a determinar eso, no tengo idea. Dicho eso, vamos entonces a... Aquí, como dije ahorita, lo del coronavirus, que murió un hombre de 40 años. El grupo de edad con más casos continúa siendo el de 50 a 59 años. Dije creo que 45 ahorita, me equivoqué. Pues 50 a 59 años es un 23.29% de los casos positivos y eso es aquí en Puerto Rico. Obviamente esto es una norma, esto es algo bien pequeño, es una muestra pequeña, pero vemos como no necesariamente los de 80 están muriendo y creo que una muchacha, una señora de 77 años hoy se recuperó. Así que eso es muy, 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 muy positivo. Ahora, yo quiero ponerles la conferencia de prensa y esto tiene que ver con la orden ejecutiva, pero y esto lo trataremos en otro video para desmenuzar la orden ejecutiva, pero sí quiero que ustedes mientras tanto vean esto que yo les conseguí. Déjame ver dónde está por aquí, que es precisamente la conferencia de prensa de la gobernadora y de los 50 minutos de conferencia. Les separé estos 30 segundos para ahorrarles tiempo y para traer este punto. Vamos a ver cómo hacemos esto. Venimos aquí. Metemos acá. Y nos está escuchando. Aquí está. De mayo. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando estos resultados. La respuesta del público es fundamental. No depende del gobierno, no depende del task force, no depende del secretario de salud, depende de cada uno de nosotros si nosotros podemos tomar unas medidas para flexibilizar el toque de queda. Ok, primera cosa que nos dice que no depende del gobierno. Y esto es algo importante y lo quiero traer a colación porque ha sido lo que he estado machacando, que tenemos que transformarnos de adentro hacia afuera. No podemos depender del gobierno. Yo puedo entender que hay muchas personas y familias que están bien necesitadas y dependen de una ayuda. Pero aparte de esa gente e incluso ellos, tenemos que ver la manera en que nosotros nos vamos a cuidar y en que nosotros nos vamos a autosustentar. Porque aunque el gobierno nos han enseñado falsamente que el gobierno está para mantenernos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un problema de los baby boomers de esa época, los que estamos más jóvenes. Pero no vivimos eso porque realmente yo no estoy ni considerando, yo no estoy ni planificando coger el seguro social. Simplemente porque yo no creo que va a existir cuando me toque a mí cogerlo. O que simplemente van a seguir aumentando las edades hasta 90 años y pues, uno se muere antes y entonces nunca lo cogió de todas maneras. Ahora, no dependen del gobierno, ya lo que se refiere es a que se mantengan en las casas porque depende de ti poner de tu parte. Pero mira la amenacita que chévere, chequéate. Donde nosotros veamos que la respuesta de todos los ciudadanos ha sido protegerse y proteger a sus ciudadanos. Es importante y aprovecho, Anel, la oportunidad que me da, algo que debía hacer hincapié anteriormente. Las reuniones en las casas, en las urbanizaciones de control de acceso, no tienen una excepción, no pueden ser manejadas de manera distinta a cualquier otro ciudadano en cualquier otro lugar de Puerto Rico. Bueno, quiero cambiar el tema rápido. Miren esta persona que está aquí al lado. Me parece que es el del Roma, me parece que es el que era secretario del Departamento de Seguridad Pública. Miren aquí el logo, ¿verdad? Del Departamento de Seguridad Pública, que es la agencia que yo entiendo que deben explotar y eliminar. Y entonces este es ahora el secretario de Estado. Nada, simplemente miren cómo tiene la boquilla un poco virada. Ah, después, chaval. Pero mírate esta, como está derechita, está virada. Mira, aprende a poner la mascarilla, muchacho. Y ya vamos a ver ahorita, no sé si sale aquí, cómo la propia gobernadora, cuando le hacen una pregunta, se rasca. Para acabarle, chaval. No pueden darse estas reuniones si no salen a un lugar. Pues hemos tenido conocimiento de personas que se reúnen entonces en una casa, 20 y 25 personas, a hacer las actividades. No ganamos nada con eso. Ok, importante. Ella le dice que su intención básicamente es las personas que están haciendo un party brutal de 25 personas y se están todos ahí conglomerando y regando el coronavirus en principio. Ella tiene razón, vamos. Vamos a tener criterio propio. Pero lo que dice la orden ejecutiva no especifica 25 personas ni cuál es la intención. Es con que haya una sola persona en tu casa y que no sea de tu núcleo familiar. No definen lo que es un núcleo familiar. el núcleo familiar puede ser una persona que lleva contigo, pero también puede ser que mi abuela es parte de mi núcleo familiar, pero como ya no vive conmigo, pues entonces no es parte de mi núcleo familiar. Eso lo va a determinar la policía después de que te arresten y tengas que pagar abogados, llegar a un tribunal y defenderte. ¿Ves? Estamos propiciando que haya un contagio, estamos propiciando que entre los mismos familiares se puedan contagiar. No está permitido, es una violación a al toque de queda. Y quiero aprovechar para decirle que he firmado un proyecto de ley que ya es ley, donde la violación a una orden ejecutiva del gobernador de igual manera se expone a $5,000 de multa, 6 meses de cárcel o ambas penas a discreción del tribunal, no solamente por la ley 20, sino aquella violación a una orden ejecutiva dada por un gobernador también va a ser constituida como una violación. Así que... Tremendo, tremendo. No sé si se dieron cuenta de lo que están haciendo. Eso supuestamente... Me parece, es que no me he leído la ley, es bien corta. Es más, la tengo aquí, la podemos hasta... Yo creo que la podemos hasta leer, mira, esta es. Para enmendar el artículo 6.14 de la ley 20 de 2017, que es la ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico. Ok, mira. Voy a prender la luz aquí, que se me olvida siempre. Aquí vamos, poco a poco, vamos. Ok, esta ley para mí es una ley que se debe explotar. La orden ejecutiva se basa en 3 leyes y esta es una de ellas. El Departamento de Seguridad Pública es esta agencia sombrilla que está a cargo de 8 agencias. Voy a tratar de decirlas de memoria porque no me las he tratado de aprender, pero está el 911, está emergencias médicas, está manejo de desastres, NAMED, y está ciencias forenses, y hay una división de investigación. No sé si se me quedó alguna. A mí lo que me interesa es que ciencias forenses sea sacado de ese lugar. Ahí está la policía. La policía, pues, está bien, pero ciencia forense ahora, acuérdate que al estar el Departamento de Seguridad Pública, ellos son los que controlan las finanzas de todas esas agencias. Por eso es que ya no es el Instituto de Ciencia Forense, ahora es el negociado de la policía, el negociado de ciencia forense. El negociado significa, es como hablarme malo a mí. Tú me dices negociado y me estás hablando malo. Porque entonces lo que estás diciendo es que ahora los chavos le pertenecen a otra agencia, que se le están pagando $200,000 o más a la persona que está a cargo de esa agencia, que era el del Roman, hasta que se convirtió en el secretario de Estado, a ganar menos dinero, por supuesto, en esa posición, aunque tiene mejor ranking. Pero esta ley, no la voy a tocar completa ahora, pero es sumamente problemática y para mí es ilegal, viola un montón de cosas y la vamos a desmenuzar. Pero es lo que está creando una debacle interna. Entonces ahora ellos se fundamentan en esta ley, una de estas leyes es esa, para crear la orden ejecutiva inconstitucional. Y entonces ahora están diciendo que esos $5,000, que por lo menos ella lo estableció bien, o sea, ella dijo a discreción del tribunal. No es que te van a meter, como he dicho antes, no es que te van a meter $5,000 de multa y 6 meses preso. Te pueden dar $100 de multa y no meterte preso, ni un solo día. A discreción del tribunal. Lo problemático es que como es a discreción del tribunal, pues ya tú debes tener un abogado que te esté defendiendo. Hay unos gastos incurridos y te estás arriesgando a que tú no te le parezcas al ex que le pegó cuernos a la jueza o al juez, o que no le gusten los blancos o los negros, y seas blanco o seas negro y le caíste mal, tú sabes. No sabemos, eso es un riesgo. O la idiosincrasia del juez. Así que es a discreción del juez. Pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que ahora tú vas a crear estos delitos, los vas a meter en esa ley y ahora pues es válido? Y ustedes van a ver cómo esto lo van a traer a la palestra pública y alguien lo va a impugnar. Pero solamente esto lo estoy diciendo para que ustedes vayan viendo dónde estamos parados con esta mujer. Y la autoría de esta ley es de Rivera Chats. Así que ya tú sabes. Vamos a ver. Volvemos aquí, volvemos acá, que me pierdo rápido. Y aquí estamos. Ok. Bueno, próximo tema, o por ahí vamos a lo de la contratación. Nos siguen mintiendo. El secretario nuevo del Departamento de Salud, Lorenzo, ha hecho un buen trabajo hasta hoy. Veremos mañana. Fíjense, si vieron la conferencia de prensa, que es la que le estaba enseñando, ninguno quiere hablar en el podio. Cada vez que podían, se zafaban del podio. Incluso la gobernadora, ¿tienes algo más que decir? Y el otro, incluso Lorenzo en una se va del podio innecesariamente. Todavía no se le han acabado las preguntas y le preguntan y tiene que volver. O sea, esa es la silla caliente. Yo que soy una persona que no tengo problema en decirte las cosas de frente, si yo tengo la verdad, yo no tengo problema en contestarte todas las preguntas. Ahora, si sabemos que tenemos un tostón, sabemos que tenemos un montón de irregularidades, pues obviamente es incómodo estar frente a, en ese spot porque, bueno, vas a tener que mentir para poder contestar o simplemente vas a tener que entonces quedar mal con alguien de tu jefe para que te voten. Y aguanta que aquí, cuando hay chavos envueltos, pueden ir presos. Cuando tú vas a emitir compras, tú tienes que reportar estas cosas, dado la situación actual que hay ahora, pues se han hecho unas compras rápidas y le han favorecido a estas compañías que se dedicaban a construcción y de repente ahora venden cosas médicas, sin experiencia previa. Eso lo hablamos ayer con el ejemplo de la torrefacción, porque uno de los inversionistas, uno de los que está involucrado dijo, bueno, pues es que esto es como cuando yo hice café. Yo no tenía experiencia de café y hicimos café con la torrefactora y no podemos comparar una cosa con la otra porque estos errores cuestan vida. Así que debemos tener el personal con mayor pericia. Sin embargo, algo bien interesante que no lo conseguí para ustedes ahora, pero está en la conferencia de prensa, cuando un solo periodista la inquiere sobre ese tema, ella muy hábilmente, que me parece que es una estupidez al final del día porque gente así como nosotros pues estamos analizando esto y sale a relucir, pero inteligentemente y políticamente hablando, ella dice, no, déjame decirles que tengo lo que me preguntaron para el PAN, claro, para los cupones. Vamos a adelantarlos, vamos a tener los chavos. Entonces cambia el tema y empieza política. Y la gente que recibe PAN, pues puede decir, que lo más probable es que muchos de ellos no están ni viendo eso, pero puede decir, ok, bueno, tenemos estos problemas, nos están mintiendo, pero nos van a dar chavitos, me tocan 100 pesitos, olvídate de eso, vamos a votar por ella. ¿Ves? Entonces cambia la dinámica y no contesta las preguntas. Están pidiendo ahora el FBI, está investigando el Departamento de Salud. Ella le echa la culpa al Departamento de Salud y esto es bien importante que lo tengamos en mente, ¿verdad? Por el hecho de que, no, hombre, que estoy bregando aquí con la colección del internet. Ah, ok. Es importante que ella, okay, tú eres un ejecutivo. El ejecutivo tiene que enterarse de lo que está pasando a nivel macro y tiene que darle dirección a la agencia. Tú no puedes decirme que yo tengo unos subalternos y que todo lo que ellos hagan no es responsabilidad mía. La última persona responsable es la gobernadora. Y ella dice que eso era del Departamento de Salud, pero un punto bien importante es que cuando van a las órdenes de compra se dan cuenta que hay una aprobación y hay hay comunicaciones entre agencias. Así que al menos 2 agencias, si no 3 o 4, están involucradas en esta transacción. Y ella nos dice que solamente es el Departamento de Salud. Yo no sé si, yo no sé qué ustedes piensan sobre esto, pero las mentiras son bárbaras y las tira como si fuera, olvídate, a pipihuío, o como se diga eso. Entonces, los contratos, pues, se compraron de manera, lo que se compró, los fast kits, estos para hacer las pruebas rápidas, las compraron en $38, en $36 y en hasta $45. No sé por qué una con la misma compañía, unas costaban 45 y otras costaban 38. Puede ser que las compraron de 2 lugares aparte, pero a la misma vez. Se dieron $19 millones y se devuelven supuestamente los $19 millones. Si eso ocurrió, pues significa que nunca se compró nada. Y por eso fue que tampoco llegó a tiempo el 31 de marzo, porque esa transacción nunca se dio. Entonces, eso lo mezclamos con el contrato aquel que querían traer los kits de 12 a 16 meses, que son como compras hechas a propósito o transacciones a propósito que no es para resolver. Yo voy a aguantar el dinero, yo cobro esto, yo me quedo aquí, hacemos el truco y después lo traemos y hacemos otra cosa y nunca llegó el producto y el producto lo revendemos o lo que sea. Pero el propósito es que le llegue a la gente y ese no es el propósito de ellos. Ese no es el propósito de las personas que están involucradas en los contratos y tampoco de la gobernadora realmente. Así que esas son las cosas que nos están pasando. Estamos comprando cosas carísimas y que tampoco cumplían con las cosas federales, con la regulación federal. Y ella dijo que como se había flexibilizado, pues ella entonces decidió comprarlo en base a eso. Pero eso tampoco hace sentido, porque ¿cómo tú vas a comprar algo tan caro si ni tan siquiera cumple con la reglamentación federal? O sea, pues entonces tú vas a pedir precio. Eso no cumple con la reglamentación federal y hay una posibilidad de que entonces pues mira, tú me lo vas a dar bien barato. Pero no negocian porque el dinero no es de ellos. Y obviamente, como todo el mundo come de ahí y pica y roba, pues hay que inflarlo para poderlo comprar más caro, no tener que negociar precios con los originales, los que producen el producto original. Y entonces, al final, pues yo puedo ganarme mucho más de lo que me hubiese ganado como quiera vendiéndolo barato. Es una ineficiencia tras ineficiencia, robo tras robo, y por eso es que el gobierno pues está como está y nosotros pues tenemos que educarnos para ver de qué manera individualmente podemos combatir estas barbaridades. Entonces ahora sale, sale la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko, diciendo que a ella nunca se le informó de ese gasto y que es un monto más de 10 millones de pesos. Y aunque nosotros te hayamos dado, la Junta, te hayamos dado permiso a coger ese dinero, así a lo loco, porque hay una emergencia, eso no implica que tú no me vas a comunicar, que tú vas a gastarlos como te dé la gana. Y entonces le dicen que todos esos contratos que son de más de 10 millones son nulos y ese dinero debe ser devuelto. Y esa fue una carta que se envió ayer por la tarde. OGP brincó y OGP le metió la bofeta ahí a Jaresko, porque OGP es los que bregan con el presupuesto y cuando tú le sometes una propuesta, una medida... OGP lo que hace simplemente es verificar que ese dinero no impacte el fondo general. Como el presupuesto se hace previamente, todo lo que impacta el fondo general en ese cuatrienio o en ese año no se pasa. Dice, no, esto afecta el fondo general, así que no lo vamos a pasar, pero entonces tú cabildeando tienes que ponerte a cabildear para que la próxima vez que se incluya el presupuesto, se haga el presupuesto, incluyan esa partida. En este caso, como fue un fondo de emergencia que se hizo hábil, de momento, pues pasaba los estándares, según ella, ¿verdad? Porque, ok, hay fondos, hay una partida de fondos para eso, así que se aprueba. Y eso es lo que ella hizo. Entonces, pero después la desmiente y le dice, mira, y aquí lo voy a poner, ella dice que ella sí habló con Jaresko, no con Jaresko, que se le informó a la Junta. Y Jaresko dice que no se le consultó. Así que aquí estamos de embuste en embuste. Lamentablemente yo tiendo a creerle más a Jaresko que a verdad al propio gobierno por lo obvio, por todo lo que hemos visto, pero están en esa dinámica. Yo lo que quiero ver es esa transferencia. Supuestamente la persona que le transfirió los 19 millones de dólares al gobierno le envió al Nuevo Día un screenshot, ¿verdad? Una foto de esa transferencia. Hay que ver si se reflejó, porque ahora cuando se van a ver los gastos, se han gastado... no sé si eran 37 millones de dólares o más, ahora mismo no me acuerdo, lo leí esta mañana tempranito, de los 160 millones, o sea que una cuarta parte ya se ha gastado y no hemos visto resultados. Hemos hecho 5.000 pruebas nada más y empezamos a hacer las pruebas el sábado, o sea, ya te gastaste 40 millones en nada. Quiero asumir que eso no está contando los 19 millones que se les devolvió, así que se supone que sean 37 menos 19, pero desconozco, eso lo veremos en el camino. Pero como le dijo Jaresko a la gobernadora, el estado de emergencia no es motivo para ignorar la gobernanza fiscal, la responsabilidad y los controles internos. Por el contrario, es especialmente durante tiempos en que el gobierno debe continuar adhiriéndose a tales principios para construir y mantener la confianza de todos los interesados en el Estado libre asociado. Diciendo, yo quiero el ELA, ¿verdad? No sé si se refiere al ELA como Puerto Rico, porque el nombre es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o si es simplemente política, diciéndote, yo apoyo el ELA, y como sabemos que los PNP y los mismos populares y todos, o los populares y los mismos PNP, que son los que se supone que no apoyan esto, todos quieren el ELA, el status quo, porque así podemos tener chavos y echarle la culpa a otro y robar, que básicamente ese es el objetivo de cada uno de los funcionarios, de casi todos, los que llevan mucho tiempo y se quedan ahí, permitiendo que ocurran cosas, porque están los nuevos que entran de confianza y roban, pero hay los viejos que están dejando que todo esto pase, y muchos de ellos son candidatos a la gobernación, yo diría todos, de los partidos generales, de los rojos y los azules. Así que vamos a hacer un recap rápido de Wanda Vázquez. Yo quiero que ustedes se recuerden que Wanda Vázquez tiene una trayectoria bastante mala, puede ser muy buena fiscal, pero no significa que eso sea bueno, ¿verdad? Como secretaria de Justicia, ella obvió un montón de cosas. Ella no quiso bregar con los vagones, con María. Ella no quiso procesar a nadie, excepto a los que estaban del otro lado. Los que estaban con Rosselló y los de Rivera Chats, pues ya tú sabes que si eras de Rivera Chats, te vamos a meter mano. Si eres de Rosselló, no. Y se vio. Y entonces, como procuradora de la mujer, que tanto ella habla de la mujer, y miren cómo le pidieron que hiciera un estado de emergencia para... lo de la violación de machista, que yo en verdad no estaba a favor de eso, pero ella también lo ignoró. Y como procuradora de la mujer, ella también tuvo una ejecutoria no muy buena, a mi juicio, y esto es mi opinión, aquí estamos metiendo mi opinión, no me hagan caso, ustedes busquen. Pero ya vemos como hay una continua, ¿verdad? Hay un patrón establecido, y les voy a hacer un cuento, que esto es un chisme, para ustedes es un chisme, pero esto es verdad. Hubo un juez... hace unos años atrás, bastantes años atrás, ella estaba de fiscal. Y ese juez me parece que se llamaba el juez Delgado en Bayamón. Pero búsquenlo, no estoy seguro. Pero estos son hechos verídicos. El caso ya lo pierde. Y entonces los abogados del caso se van a darse unos palitos allí a una barra que queda cerca, un chinchorro que queda cerca del tribunal, que eso es algo de costumbre. Tú vas a Torrey, tú tienes atrás un sitio de chinchorro y se junta la gente a darse de dos palitos. Y ella, alguien parece que confundió a esa persona con el juez, a una persona que había allí con un juez, con el juez del caso. Y llaman entonces a fiscalía y dicen, mira, aquí está la mujer, aquí está el juez jangueando con los abogados. Y ella somete una moción y dice que ese juez estaba jangueando, estaba compartiendo con los jueces, con los abogados después del caso, que eso es sumamente antiético. Se meten a las cámaras del negocio. Descubren que en efecto ese juez no estaba allí. Y ella como quiera, sabiendo eso, siguió para adelante. El caso lo perdió, no había forma de ganarlo. Pero ¿sabes qué le pasó a ese juez? No lo renominaron. Y esa es la crítica que yo he hecho una y otra vez. Eso ha pasado en Caguas, eso ha pasado en 20.000 otros sitios. Que en Caguas es que está el esposo de Yaisma. Averigüen cómo fue que ese juez, Díaz Reverón, llegó allí. Averigüen ustedes. Si no, ya yo lo he dicho un par de veces, pero averigüen ustedes allí. Porque es el mismo modus operandi. Tú tienes unos fiscales que se molestan contigo porque tú como juez estás sacando gente o no te quieren ahí por la razón que sea, no están de acuerdo con tus decisiones en los casos. Ellos hablan con el panel de jueces, que el panel de jueces es quienes escogen a los jueces, ¿verdad? Y el panel de jueces pues determina que no voy a renovarte el contrato. Y después de 12 años, en el caso de los que son a término de 12 años, pues ¿qué pasa? No te renominan. Así que ese fiscalito que está allí, si está bien conectado, tiene la potestad de manipular la decisión de un juez. Y estamos hablando obviamente de casos criminales. Pero vemos como ella, sabiendo que la que estaba mal, que no era el juez, el que estaba compartiendo con los abogados, siguió. Porque es una mala perdedora. Y si ella quiere hacer algo, esté bien o esté mal, va a buscar la manera de hacerlo. Ahora ustedes miren todos estos patrones y lleguen a su propia conclusión. Yo creo que estas son las noticias más importantes, por lo menos de esta mañana. De la tarde ya, son las 12:30 de la tarde. Pero, ¿qué vamos a estar haciendo próximamente? Vamos a leernos ahora el injunction, esa demanda del gobierno impugnando la orden ejecutiva, que es inconstitucional, para analizarla. Y vamos a desglosar la orden ejecutiva para que ustedes vean cualquier duda que tengan. Y ya saben que viernes, sábado y domingo no van a abrir ni los supermercados. Así que si no tienes comida, ve haciendo el ejercicio de ayunar. Recuerda, no tienes que comer por 30 días. Así que si estás 30 días sin comer, no te vas a morir. Bebe agua. Estoy siendo sarcástico, pero yo lo he hecho. Así que pues los invito a todos a hacerlo. Lo hago por salud, ¿verdad? Lo he hecho por salud. Pero bueno, no nos vamos a morir. Las filas están interminables. Y si no, pues no vayas a Costco o Sam's, que abren más tarde. Vayan a las 5 de la mañana a un supermercado. Por lo menos aquí yo tengo un amigo cerca. Abre a las 5 de la mañana. Pues vayan a las 5 de la mañana, como hago yo, que fui a las 6 y como quiera puedo entrar. Así que, dicho eso, gracias a todos los que se han mantenido en comunicación, a los que me hacen preguntas, a los que están comentando. Sí les recuerdo que vamos a seguir haciendo este tipo de cosas. Espero que les esté gustando el formato, como se está dando. Y si yo logro ahora, como estoy haciendo la introducción y estoy haciendo todo en vivo, pues la idea es que ahora yo pueda eventualmente publicarlo a las demás plataformas sin tener que editar el video. Y como este tipo de proyectos se pierde mucha calidad de audio, al tener este micrófono, pues como quiera, se mantiene la calidad. Es mucho menos, pero sigue siendo mucho más que las otras maneras de hacerlo. Así que yo espero poderme escuchar suficientemente bien para no tener que editar el audio en un programa que yo tengo y simplemente al darle un botón yo pueda publicar el video ya editado como está ahora en las diferentes plataformas. Eso me ahorraría alrededor de 2 a 4 horas de trabajo diaria. Y lo que significa es que no voy a tener 2 o 3 horas de trabajo más para descansar. Es que voy a tener 2 o 3 horas más para poder seguir produciendo contenido para ustedes. Así que mientras más ustedes rieguen la voz, mientras más gente se suscriba a los diferentes canales, podcasts, Spotify, iTunes, ¿verdad? De Apple, Tuning Radio, iHeart, cualquier tipo de podcast, incluyendo entonces YouTube, Instagram y Facebook. Prostituyan esto, porque mientras más gente vea esto, más viable va a ser para mí mantenerme haciendo esto lo más cantidad de horas posible. Así que háganme los comentarios, háganme las preguntas que quieran, que ustedes saben que no tengo tapujos. Si son preguntas difíciles, buscamos las respuestas si es meritorio y tengo el tiempo. Y si conozco las respuestas, se las contesto al momento. Así que gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Ah, espérate, para no tener que editarlo. Y nos vemos en la próxima. Y entonces mira esto, yo hago así y hago bye bye.